El Aula de Literatura José Antonio Gabriel y Galán de Plasencia ha cerrado la programación para este curso con la conferencia que ha impartido el escritor Agustín Fernández Mayo. Hasta el Auditorio Santa Ana de la ciudad se ha desplazado esta joven figura del mundo literario español. Este proyecto, el Aula de Literatura, lo coordinan Juan Ramón Santos y Nicanor Gil, siendo este último quien abrió la conferencia, dando las gracias a las entidades implicadas en el proyecto y esperando su continuidad en los próximos años. Gracias a la Asociación de Escritores y de Caja Extremadura, en nuestro caso, que nos facilita mucho las cosas. En el caso de Caja Extremadura, nos patrocinan los cuadernillos y nos hacen este magnífico auditorio para celebrar estas sesiones. Y solo eso, y estamos muy agradecidos a ambas, ¿no? A las tres asociaciones. Las tres asociaciones, a la asociación entre la Risa Fortuna y las otras dos asociaciones. Y esperemos que el año que viene todas las tres se acuerden de nosotros y olviden esta crisis que estamos pasando, porque sin ellas va a ser muy complicado que podamos seguir con el Aula de Literatura. Esperemos que eso no pase y que sean benevolentes con nosotros. Nacido en La Coruña en 1967, Agustín Fernández Mayo es licenciado en Ciencias Físicas. En el año 2000 acuña el término poesía pospoética, en torno a las conexiones entre la literatura y las ciencias, cuya propuesta ha quedado reflejada en los poemarios Yo siempre regreso a los pezones y A punto 7 del Tractatus, Creta lateral traveling y el poemario performance Joan Fontaine Odisea, mi deconstrucción, del año 2005. En 2007 fue galardonado con el premio Ciudad de Burgos de Poesía por su libro Carne de Píxel. Su libro Pospoesía, Hacia un nuevo paradigma, ha sido finalista del Premio Anagrama de Ensayo 2009. Una forma y un estilo a la hora de escribir que hace que mucha gente se identifique y reconozca como suyos muchos aspectos plasmados en sus novelas. Referencias a marcas de productos que todos los que pertenecemos a la generación de Fernández Mayo consumíamos en nuestra niñez, adolescencia, juventud. Marcas que citas sin ningún tipo de pudor, porque la publicidad forma parte de nuestras vidas. Chicles Bam Bam, Shade, menciones de series de televisión como Los Vigilantes de la Playa, El Coche Fantástico con la célebre frase Kid, te necesito, la música de los 80 con los Sex Pistols, Siniestro Total. Referencias a Jorge Luis Borges, uno de sus autores favoritos. Escenas tan pictóricas como imaginarnos a uno de los protagonistas del libro, Falconetti, extendiendo un mantel en medio de aquella solitaria carretera. Y yo me pregunto, ¿todas estas vidas intercaladas son reales o ficticias? Quizá haya de todo un poco, porque tras investigar sobre el artista Margaret Marley Moding, caí en la cuenta de que su nostálgica vida, tal y como nos cuenta Fernández Mayo, era una vida real y no inventada. Agustín Fernández Mayo dio una entretenida conferencia en la que, además de hablar de sus libros, vivencias personales y anécdotas, también cobraron protagonismo, como es el caso de la que ocurrió en un viaje a Tailandia. Bueno, pues cometí el error de hacer un viaje, vamos a decir, de placer a Tailandia en el año 2004, en el verano de 2004, y entonces allí me atropelló una moto a los dos días de llegar allí y me rompió la cadera, bueno, un lío, tuve que estar en el 25 días con la cadera rota porque fui a un hospital de Chiang Mai, que es la ciudad en la que estaba, y me dijeron que no tenía nada, pero tenía la cadera rota, ¿no? Pero era un hospital muy, muy curioso porque yo estaba medio inconsciente, pero parecía como de una película porno, ¿no? Porque era como las enfermeras llevaban minifalda, escote. Los médicos eran como súper guapos, musculados, y luego me dijeron, no, es que es el hospital donde llevan a todos los guiris, a todos los extranjeros, el mejor hospital. Bueno, pues ahí me dijeron que no tenía nada, pero tenía la cadera rota. Con lo cual me hicieron, yo llamé a España, amigos médicos, etcétera, y hice un diagnóstico por teléfono y me dijeron, pues lo mejor que puedes hacer es estar 25 días totalmente inmovilizado, no te muevas, salvo para ir al baño. Y bueno, y ahí se me aparece algo que yo no sé qué es, pero que empiezo a escribir de una manera compulsiva. Partiendo de una imagen, de una fotografía que yo había visto de un árbol que está en mitad del desierto de Nevada.
Fernández Mayo publica su primera novela en 2006, Nocilla Dream, seleccionada por la revista Quimera como la mejor novela del año, por el Cultural de El Mundo como una de las 10 mejores, y en 2009 fue elegida por la crítica como la cuarta novela en español más importante de la década. Crítica y público han coincidido en el deslumbramiento que está suponiendo este proyecto Nocilla para las letras españolas, del que Nocilla Experience, elegido Mejor Libro del Año por Miradas 2, Televisión Española y Premio Pop Ice 2009 a la Mejor Novela del Año, incluido en los Premios de la Música y la Creación Independiente, constituye la segunda entrega de la trilogía, que concluye con Nocilla Lab, elegida por la crítica del suplemento cultural del país, Babelia, como la tercera mejor novela en español de 2009. Todo un novelista para cerrar el aula de literatura José Antonio Gabriel y Galán de este curso.